We should start in the second um, part of um, uh, today's uh, um, conference. Um, in the second part, we have a presentation about uh, David Jolie and Eric Stenberg and Helena Westerlund. And we will start with the presentation by David Jolie. David uh, is um, professor at the School of Architecture and Design of the um, Catholic University uh, in Valparaiso. So welcome David Jolie. Thank you. Bueno, eh, gracias por la invitación. Yo voy a exponer una, una ubicación del hormigón, como quien dice, en, en el límite presente. Eh, voy a leer, a lo mejor me interrumpo en algunos minutos, pero en, en pos de la, de la brevedad y la eficiencia. Los arquitectos nos dedicamos a construir el vacío donde los seres humanos habitamos. Dependiendo de la forma que tengan los límites de este vacío, es la cualidad del mismo. Ahora, la palabra forma en arquitectura puede incluir muchas dimensiones, entre ellas la figura, es decir, cómo se ve, y otras, para ser tal, por ejemplo, su firmeza o estructura, y también incluye las circunstancias bajo las cuales se erige, entre las que, por ejemplo, está su costo. Aquí tenemos... Por ejemplo, dos calidades de espacio. La que están viendo en este minuto, que es el claro oscuro del siglo XIX, y esta otra, que es la claridad iniciada por la arquitectura moderna del siglo XX. Ahora pasemos a ver la realidad del hormigón armado. Voy a hablar de algunos aspectos de este material que es una invención artificial, como pusieron antes, ¿no es cierto?, la piedra artificial, tal como, es, tal como lo es el espacio que evitamos los seres humanos. Aquí quiero rescatar un posible sentido de la palabra artificial, que es aquello que se ha realizado con arte y oficio. El hormigón armado tiene unas cualidades que hasta ahora no las supera probablemente ningún otro material. Tiene una gran resistencia y es calculable, por lo que es posible realizar estructuras asísmicas fiables. Es incombustible y probablemente la relación de costo-duración es muy favorable. No voy a abordar sus inconvenientes que ciertamente los tiene, por ejemplo, con la huella de carbono, ya que su solución no está directamente vinculada con mi oficio. Y espero que con la investigación se logre una versión del hormigón con menos o aún sin ningún daño al medio ambiente. Con este material extraordinario se ha construido mundo por más de un siglo. Volvamos a la forma arquitectónica y vamos a tomar un elemento que atraviesa toda su historia, desde la antigüedad hasta hoy, la columna. Ella es un elemento soportante de la estructura y por supuesto que le da forma al espacio que delimita. En la antigüedad, con la arquitectura realizada en piedra, podemos suponer que el lenguaje de las formas estaba determinado por la capacidad de dibujo del arquitecto y la habilidad del cantero para plasmarlo en la piedra. Así surgieron los órdenes griegos. Así la columna pudo limitar con la escultura en las cariátides. Me adelanté, ahí están las cariátides. La columna atraviesa toda la arquitectura occidental y ha sido un elemento constructivo del espacio habitable en varias dimensiones que no vamos a tratar aquí. El hormigón no es una piedra canteada. Requiere ser contenido por un moldaje hasta su curado. ¿De qué materiales dispone el mundo para construir los moldajes? ¿De la madera, que son fragmentos de leños cerrados y placas de madera reconstituida? También está el metal, el acero en láminas y en perfiles. También podrían, en menor, menor medida, considerarse algunos plásticos. La característica geométrica de todos estos materiales es que están formados por planos rectilíneos. Al decir de Mark West, están hechos con máquinas de un solo eje. Esto obliga a que el lenguaje arquitectónico esté compuesto solo por formas prismáticas. Aquí solo estoy notando esta, esta restricción formal, lo que no es un juicio de valor a las formas obtenidas con planos rectilíneos. Hay obras admirables realizadas con un hormigón brutalista hasta una gran delicadez en las superficies regulares del hormigón visto en nuestros días. El punto a notar es la restricción de la forma arquitectónica a las figuras prismáticas. Ahora bien, quiero mostrar aquí una nueva posibilidad para el lenguaje arquitectónico en hormigón armado. Con la tecnología de los moldajes flexibles, que básicamente es contener la argamasa del hormigón por medio de una tela durante su curado. Con esta tecnología, evidentemente, no se puede obtener todas y cualquier forma posible, se pueden lograr algunas. Hay que encontrarlas. Una característica. En el presente, que tiene este campo de investigación, es la siguiente: hoy cualquier figura arquitectónica puede ser obtenida por medio de algún programa computacional CAD, pero hasta hoy no se ha logrado desarrollar un algoritmo que permita predecir la conducta o negociación que se produce entre la tela y la argamasa de hormigón. Este hecho ha validado la investigación por diseño, en inglés se llama Research by Design, por medio de modelos a escala utilizando telas permeables y yeso. Y hemos desarrollado una hipótesis de trabajo que sostiene que lo que se logra en un modelo a escala de yeso es muy probable que se logre a escala uno a uno en el hormigón. Así, durante un par de años, ensayamos con modelos en un modo de trabajo que incluye el hallazgo, proponiendo formas de columnas en lo que podría ser un nuevo lenguaje para la arquitectura. Como arquitectos, nos anima la posibilidad de una nueva forma para el hormigón que podríamos llamarla orgánica, ya que conserva en el hormigón ya curado, una vez rígido, una memoria de su estado húmedo y deformable. Aún estando centrados en la forma, estamos conscientes de las ventajas que esta técnica trae. Para el hormigón armado. Economía en los costos. Se emplea menos material para contener el hormigón en estado de argamasa, ya que la tela resiste la presión con gran eficiencia por tracción. Los moldajes tradicionales resisten la presión de la argamasa. Por medio de la flexión, que es menos eficiente y para disminuir la deformación de los planos requiere de mucho material. En cuanto a la calidad del hormigón, se demostró en los laboratorios de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, que el moldaje flexible realizado con una tela permeable le confiere al hormigón una mayor dureza en una capa de un espesor de una pulgada debido a que la tela elimina el exceso de agua de la argamasa. Ahora, en cuanto al acabado, el hormigón contenido por una tela queda con un acabado superficial de calidad plástica, eliminando el requerimiento de otros acabados o estuco lo que también es una ventaja plástica. Por último, <coughs> esta investigación se propuso llegar a ser una posibilidad de construcción para el país. La mayoría de los trabajos e investigaciones realizadas con los moldajes flexibles se han llevado a cabo en dos tipos de condiciones, los laboratorios universitarios y la industria del prefabricado. Esta vez nos propusimos que los prototipos a escala real fueran realizados en condiciones habituales para una obra en hormigón al levantarlos en una obra en la ciudad abierta. Así demostramos su factibilidad para cualquier lugar donde se pueda construir con hormigón. Ahora, no es que nos hayamos detenido ante la no existencia de un algoritmo computacional para los moldajes flexibles. En ese sentido, no es que pensemos que la computación es un mal, al revés, es una estupenda herramienta. Con Rodrigo García, de la Universidad del Biobío y su equipo, hemos desarrollado, a partir del diseño paramétrico, una serie de posibilidades de figura para las columnas. Las variantes que entrega la operación computacional son más de 50 millones de figuras, lo que evidentemente no es real en el mundo de la construcción. Entonces, estamos en el camino de averiguar cuáles figuras de estos 50 millones son susceptibles de ser columnas erigibles o construibles. Para esto distinguimos 10 familias, ahí están en el pizarrón. Y hemos comenzado a modelarlas. Por esto, mañana partimos una nueva jornada en el taller. ¿Hay algo más para esta ocasión? Más bien, hay algo más dentro de los moldajes flexibles para otra ocasión. Tenemos hecho también con los moldajes flexibles una estructura en hormigón construida prácticamente toda con moldaje flexible. Recibo con mucho gusto las sugerencias que tengan ustedes donde publicarla. Mañana seguimos en el taller. Muchas gracias.